Everybody, Teacher Maribel here with you guys. Welcome to my channel. Cuando estamos aprendiendo inglés, pareciera que todas las palabras tienen la terminación "-tion". Por ejemplo, la palabra empanadation o arepation. Y hoy vamos a aprender una palabra que sí termina con "-tion", una palabra que nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje de inglés. Esa palabra es motivation, motivation. Before I forget, subscribe. Como ustedes lo vieron al principio, hoy también vamos a aprender una expresión y es la expresión no pain, no gain. Esta expresión es muy común en el ámbito de ejercicio, por ejemplo, cuando alguien está haciendo fitness o está yendo al gimnasio, entonces siempre se habla de no pain, no gain. Vamos a analizar esta expresión. No pain significa como sin dolor y no gain significa como ganancia o lo que tú obtienes por algo. Entonces, sin dolor no hay ganancia. Y eso también aplica al aprendizaje de idiomas, en este caso al aprendizaje de inglés. Ustedes me han escuchado decir muchas veces en este canal que estudiar inglés no tiene por qué ser difícil y no tiene por qué ser aburrido. De hecho, tengo un video relacionado con eso que les voy a dejar por acá. Se los recomiendo mucho porque está muy chévere. Pero que hacer que algo no sea difícil y que algo no sea aburrido no quiere decir que no nos va a costar nuestro esfuerzo. Tiene que costarnos nuestro esfuerzo y muchas veces en nuestro aprendizaje del idioma vamos a sentir que no queremos continuar. Definitivamente esto no es para nosotros y queremos dejar absolutamente todo botado. Eso es absolutamente natural. Y si usted lo ha sentido, pues muchas personas lo han sentido también. Y no solamente con inglés, sino con otros idiomas y también con todo en la vida. Así como cuando se hace ejercicio. Uno empieza a hacer ejercicio súper motivado, pero ya como al tercer día que le duelen los músculos, que le duele todo, que no se puede parar ni en la cama. Entonces ahí como que no queremos saber nada de nada y queremos botar toda la basura. Eso también puede pasar con inglés y tenemos que entender que hay dos cosas bien importantes. La motivación, motivation, el por qué yo estoy haciendo las cosas y también el tener claro que probablemente en algunos momentos me va a costar, pero que yo tengo que sobrepasar esos momentos. Por ejemplo, cuando estamos tratando de aprender los verbos irregulares en el pasado. ¿A cuántos no les ha costado aprender los verbos irregulares en el pasado? Bueno, Maribel, hoy sí es el día, hoy sí nos vamos a aprender estos pinches verbos irregulares en inglés. Past tense, past participle. Ah, ok. Los dos de una, ok. Become. Ok, listo. Ok, siguiente. Drink. Drank. Drunk. Ok, el de la mitad va con A. El del final va con U. Ok, listo. Became. ¿Era con O o era con E? ¡Ah! Drink. ¿Era el de la U o el de la A? ¡Ah! Y básicamente ese es el dolor, esa es la incomodidad que sentimos cuando estamos estudiando, porque obviamente es algo nuevo, no lo sabemos y hay que ponerle esfuerzo para poder lograrlo. Mucha gente se aprende los verbos irregulares de una forma, de la otra. De hecho, me gustaría que ustedes en los comentarios me contaran cómo se aprendieron los verbos irregulares. Si hacían planas, yo me acuerdo que yo hacía planas, 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 planas. Pero ahorita hay muchas cosas que se pueden hacer, como aprendérselos con canciones. Bueno, muchas cosas, cada uno tiene su forma de aprender. Pero ahí es donde está el pain, ¿ok? Eso hay que sufrirlo, no hay nada que hacer. Porque no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Si no nos duele, si no pasamos por ese pedazo incómodo,
pues al final no va a haber ganancia. Es como, como les decía, como cuando hacemos ejercicio. Ese dolor es necesario. Y pues yo no hago mucho ejercicio, la verdad, pero las personas que sí me dicen que en cierto punto ese dolor se convierte como en un dolor chévere. O sea, sabes que te están doliendo los músculos, pero te sientes bien, te sientes enérgico. Y eso es lo que pasa con el idioma. Cuando nosotros vamos sobrepasando esas como barreras, se siente una satisfacción muy grande. Y hay que llegar a ese punto. Ahora, cuando estamos en el momento de ese pain, ok, que no hemos llegado al gain, sino que estamos en el pain todavía, ¿cómo hacemos para sobrepasar eso? Lo que tenemos que hacer es recordar cuál es nuestra motivación. Motivation. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aprendiendo este idioma? Y entonces ustedes tienen que empezar a pensar, imaginar cuál es la meta, el lugar donde ustedes quieren llegar. Muchos de ustedes están aprendiendo inglés porque lo necesitan para el trabajo, porque tal vez si saben inglés pueden obtener un ascenso, tener un mejor salario. Entonces, imagínense, ustedes tienen que ponerse ustedes en ese lugar, allá en esa oficina que ustedes quieren, hablando el idioma. Incluso si no lo saben, solo imaginarse en ustedes hablando. O si lo que ustedes quieren es ir a estudiar en otro país, tal vez hacer una maestría, tal vez ir a hacer su carrera a otro país en donde necesitan inglés para eso, pues véanse allá, imagínense allá. Esa es la motivación que necesitamos cuando estamos en esos momentos en donde nos sentimos estancados, en donde literal sentimos el pain solamente. Entonces, eso era lo que les quería decir hoy. Recuerden, motivation is really, really important. La motivación es muy importante. ¿Cuál es mi motivación? Eso es una pregunta que solamente ustedes pueden contestar. Y si ustedes la quieren compartir conmigo aquí abajo y con los demás, las demás personas que hacen parte de esta comunidad, por favor, ¿cuál es su motivación? Sé que quieren viajar, quieren estudiar, quieren, tal vez algunos de ustedes quieren aprender inglés porque quieren enseñarlo a sus hijos. Bueno, no sé, muchas cosas. Por favor, escríbanlo acá en los comentarios. Y no olviden suscribirse, ¿ok? Suscribirse es muy, muy importante. Por favor, suscríbanse. Compartan este video con todo el que ustedes piensen que les va a servir. Y recuerden, no pain, no gain, and motivation, ¿ok? Thank you very much for watching. Adelante con el idioma y nos vemos en la próxima. Bye.